looking out the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en la tienda del Dollar Tree para ver qué cositas nuevas sacaron. De otoño, del día de Halloween, bueno, tantas cosas que puede hacer uno aquí, así que vamos a comenzar el recorrido. Mira, aquí sí ya está todo lo de otoño. Ay, mira qué chévere, mucha cosita de otoño. Mire, estas hojas también las pueden usar como molde para hacer con la masilla esta que yo quiero hacer, enseñarles. Pueden usar también eso, o si no, la nuez. Allá esa tiene forma de nuez. También puede servir como molde, o ustedes sacan el molde. O también pueden hacerlo en forma de calabaza. Bueno, aquí ya ustedes pueden inventar. Miren, esta es una espantapájaro mujer. Y es hecho de esta telita así de lienzo. Mira qué lindo. Mira ese girasol también. Ese tampoco lo tenía el año pasado. Está muy bonito. Miren este, qué diferente el color de este verdecito. Ah, me gustó. Está lindo. Está lindo, y miren estos. Estos también están bien bonitos. Un espantapájaro. Miren qué bello. Ay, muchachos, y mira. Estas son unas palabras en metal. Esto está muy lindo para hacer alguna decoración. Este verdecito me parece más lindo. Estos son nuevos, porque estos no habían el año pasado. Están bellos. Siempre cada año traen cositas diferentes. Eso es lo que me gusta. Y mira, esto también está bien bueno, porque esto lo pones en un espejo o en un cristal, en una ventana, y se pega ahí solito. Ah, mire, y este otro es de pavo. Como ahora viene Acción de Gracias en noviembre, también está lo del pavito. Y mira este lado, todas las flores, todas las girasoles y flores de otoño. Mira qué linda, esa me gustó. Está bien bonito. Esto. Chévere, por $1, imagínate. Súper. Pero sí han traído mucha cosita nueva que yo no vi el año pasado. Estos también son nuevos. Mira qué lindo. Unos baldecitos con el espantapájaro. Este con el búho. Mira qué bellos están. Y... ¿tiene alguno otro más? No, pero están bien bonitos también. Y si no te gusta el rojo, lo puedes pintar de blanco alrededor. Pero está bonito. Esto también me parece muy bonito. Mira, un carrito con todas las calabazas ahí. Bello. Este me parece muy lindo también. Mira qué belleza. Miran, estas también son nuevas. Son como unas mazorquitas. Unos elotes que se entierran como en la tierra, será, o en alguna planta, porque tienen un alambre largo. Mira qué lindo está. Mira, para este lado no había visto. Mira, acá hay más espantapájaros. Mira qué belleza. Ay, esto está lindo. Mira, este me encantó también. Wow, qué lindo. Mira. Ah, todavía aquí. Más, esta yo compré de estas el año pasado. Ay, pero esta está linda, mira. Esta sí no la había visto. Esto está bello, bello. Muy elegante. Esas doradas. Y esto está muy bien hecho. Yo el año pasado compré unas y me tocó llegar a la casa a pintarlas porque no estaban tan bonitas. Miren esto. Esto sí es en cerámica. Y este color está tan lindo también, mira. Bello, bello. Y mira para acá también los anuncios estos preciosos. Gather, thankful, welcome friends, hello folk. Mira qué lindo. Todo esto también para decorar. Mira, aquí también hay muchas otras cositas, como más que nada para los niños. Bueno, para uno también, para poder dibujar en madera. Mira todas las cositas que hay tan lindo. Con esto se entretienen los niños también. Mira qué belleza.
la calabaza, el pavo, el espantapájaro, bueno, infinidad de cosas. Estas otras sí las trajeron el año pasado, que eran las calabacitas con la flor arriba, pero de todas maneras están muy lindas también. Ay, estos acá que serán como unos servilleteros, no, porque ahí no cabe la servilleta. Pero mira qué lindo está esto, a ver qué dice acá. Ay, no dice qué es, pero lindo, quién sabe, puede ser para los lapiceros o para meter algo. Y viene aquí de calabaza, de búho, el pavo, la nuez, mira que es lindo. Y mira, aquí hay lucecitas también, también igual con hojitas o con la calabaza. Ay, están trayendo cosas lindas, las cintas. Mire, si están buscando una casita, mira, hasta la pueden decorar para Navidad. Le pueden poner luces por detrás y queda linda. Bien bella también. O pueden comprar dos y las pueden juntar así y le ponen luces y todo, y también sirve como, o ya sea servilletero o sino una casita con luces por adentro. Queda muy linda también. Miren estos para colgar también las coronas en las puertas. Yo compré el año pasado color transparente. Ah, mire, aquí encontré los transparentes, ¿viste? Solamente hay dos. Mire. Entonces estos son muy chéveres porque pues, son transparentes. Entonces no, vamos a llevar uno. Yo tengo uno en la casa, pero me gustan así transparenticos. Más chévere para que no se vean así tanto. Mira, de estas fue que yo compré el año pasado. Y entonces yo lo que hice, como no me gustaba esto, las pinté, que fueron las que puse en la sala. Las pinté de color gris y oro y blanco, otras de color blanco. Ay, mira esta calabaza tan linda. Qué diferente, como rosadita. Ay, está bella, pero está rota acá. Ay, pero está muy linda. Ah, mira esta otra. Esta no la vi tampoco el año pasado. Mira qué elegante está. Súper, súper linda también. Ay, no, muchachos, acá hay mucha cosa linda en Dollar Tree. Mucha cosita hermosa. Lo puedes conseguir aquí también. A ver. Mira. Ahora, muchachos, me vine para esta sección y mira. Esto tampoco los había visto yo, están hermosos para decorar. Y si no te gusta el color, los pintas y listos, con cuidadito. Esto se puede pintar fácil, me gustó eso, voy a llevar uno. Y entonces, ah, mira, las cuerdas estas también son buenas. Y la cosa es, muchachos, que esto en diciembre no lo venden. Todas estas cosas así, a veces las quitan. El año pasado yo estuve buscando algunas cositas de estas y no habían. Por eso le toca a uno como comprar antes, si tiene pues ideas. Y mira, llegaron también estos de diamante. Estos, muchachos, sí que son buenos para decorar. Muy, muy buenos. Que son los mismos rollitos estos, sino que vienen así pues ya como... Eso ya traen el pegamento. Pero son de estos mismos, mira. Estos. Es la misma piedrita que esta. Esta ya pues en colores y eso. Pues encontré algo que aquí nunca había visto y lo voy a comprar. Esto. Esto sí es nuevo. Oh, my, my. Entonces, con esto, tú, así no tienes, si no tienes la cosita de cortar los cristales, tú lo puedes hacer con esto. Si los consigues, cómpratelos. Si a ti te gustan las decoraciones elegantes, porque con esto te pueden hacer muchas cositas de candelabros, de jarrones, de espejos, bases, bandejas, bueno, tanta cosa. Mira, incluso hay hasta verdes y azules. Wow. Esto no creo que vaya a durar mucho, porque cuando la gente sabe, van y los compran. Y esto es por internet, es un poquito más caro. Y si estás buscando también letras, mira todas estas también que hay acá. Es que ahora han traído muchas cosas en la tienda del Dollar Tree. Miran estos tan hermosos. Y también estos canutillos chiquiticos. Ay, mira qué hermoso este color. También en verde, rosado, azul, incluso blanco. Mira qué lindo está esto. Esto anteriormente no lo traían. Traían solamente el glitter, las carchitas a brillante.
pero así y un paquete así grandecito. No, no los había visto, pero está súper chévere esto también. Mira, estos eran los que traían siempre, eran los que yo había visto. También vienen en diferentes colores. Casi siempre estos sí ya los mantienen mucho aquí, nunca, estos nunca los quitan para otras temporadas, siempre están aquí. Pero los espejitos estos sí los cambiaron porque los otros eran un poquito más grandes. Y mira, y están los redonditos también. Esto también es bien para poner las joyitas o poner los anillos también. Mire, muchachos, esto también es nuevo, esta casita. Mira qué linda está. Y creo que tiene luz. Déjame ver. Déjame ver. Ay, sí, mira. Ay, esta no alumbra. ¿O será que tiene papelito? Vamos a ver este. Uy, esto está que se cae. Ay, mira que esto es de plástico. Esto tampoco lo había visto, es nuevo. Mira. Ay, mira qué lindas estas también. Pero esto es de plástico. Parece de vidrio, pero es de plástico. Color plateada y dorada. Y miran estas tan lindas, estas casitas también. Esto sí es nuevo. Me lo trajeron hace poco porque yo vine acá y no los había visto. Ay, mira, viene también en color moradito. Está súper, súper lindo. Esto es otra cosa que me gusta también. Mira, esto para quemar el aceitico de los olores. Está bonito también. Entonces sí vienen varios colores. Bueno, amigos, qué bueno que les haya gustado el video. Yo quedé sorprendida con los mosaicos que trajeron. Así que si tú estás buscando algo así, corre porque no creo que vayan a durar mucho. Así que besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao.